No sé si estás de acuerdo con la apreciación de cómo viene dándose el tema del clima y las pérdidas, que también mencionó en otro pasaje, oscilarían en un 30%, 35%, dijo, de trigo dentro de Entre Ríos, y también mencionaba después, bueno, algunos pedidos especiales. En el término de la media nacional, ¿cómo está todo esto, Elvio? Bueno, la media nacional no escapa a la realidad de Entre Ríos y es más, en algunos lugares es mucho más grave, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo? Porque, por ejemplo, en la mayoría a nivel global, el 50% del maíz con intención que había de primar Se le empezado a cortó. cosechar. Se están hablando de 13 y algunos que están un poco siendo más pesimistas, estamos hablando de 11 millones de toneladas. Elvio, escuchá, Elvio, reiterame porque justo se cortó en los números que estabas arrojando. En la media nacional dijiste que guaritmos. 50% Epa. se sembró del maíz que se tenía de intención en un primer momento. Había de intención de siembra de maíz de primera, se sembró un 50%. Con respecto al trigo, había 21 millones de toneladas que se esperaban a cosechar. Hoy se está hablando de 13 millones de toneladas y algunos más pesimistas dicen que podemos llegar a 11, 11 y medio millones. Y tenemos un retraso hoy a la fecha a nivel país, el 50% de retraso de lo que sería el año anterior con respecto a la soja, a la siembra de soja. Así que la verdad que los números son muy malos, no solamente para los productores, sino para el país. Y a esto también tenemos que sumarle, por supuesto, todo lo que aconteció la semana pasada en lo que es economías regionales, desde la zona de San Juan hasta Río Negro, con heladas que han Con hecho las heladas, estragos en claro. todo lo que es viña, todo lo que es frutales. Así que la verdad, que estamos en un panorama muy complicado y vuelvo a decir, no solamente para el productor, sino para el país en su conjunto, porque esto que hablabas vos muy claro recién y decías, la generación de divisa, este dólar soja adelantó alguna de las ventas y el año que viene va a estar complicado si esto no se revierte y lo que vemos a mediano y corto plazo es que no haya una lluvia generalizada. Ojalá que estemos Dicen equivocados que el y que pronóstico acá en realmente Entre haya. Ríos sería, lo comentaba Diego, un poco para el fin de semana, ¿no? Pero no sé si alcanzaría, que el pronóstico sería favorable en cuanto a lluvias para el fin de semana. Pero es solamente Entre Ríos, está muy zonal la cosa, no hay una Muy, equidad. muy puntualizado. Yo estuve la semana pasada en la zona de Vigán, toda esta zona. La otra semana estuve en Córdoba. Vos hacés 380 kilómetros de Santa Fe o de Paraná a Córdoba y no había absolutamente nada sembrado. No es que está sembrado y con mala condición. No hay sembrado siquiera, ni maíz ni soja. Y en algunas zonas puntuales ha llovido algo en la provincia de Buenos Aires y en algunos otros que van adelantando, o en el norte de la provincia de Entre Ríos, que se va adelantando un poco la siembra, pero el panorama es bastante complicado, bastante negro, y también tenemos que sumarle a lo que te decía, agricultura tradicional, economías regionales, sumémosle la ganadería y la lechería, que al no tener forraje y al no tener pasto, también están en una situación complicada y más aún que está bajando la hacienda bastante, cosa que no vemos reflejada en la góndola porque los consumidores no están teniendo esa baja de un 10, de un 12% mensual que está bajando la O sea hacienda, ¿no es que cierto? te Así iba a que preguntar sobre el dólar soja para ahora, vamos a decir, las economías regionales que anunció Sergio Massa. Con la baja en el bueno. tema de la productividad es pan para hoy y hambre para mañana. No compensa nada. Aparte, este dólar soja es distinto al dólar soja El el dólar original. economía regional, que le llamo yo, ¿no es Sí, cierto? sí. Es para los exportadores. Sí. El productor primario que perdió su vid no exporta o entrega a una cooperativa de vino, a una bodega particular. Entonces no le llega al bolsillo al productor, le llega al exportador. En el caso de los productores, era un poco más mano a mano, que también no todos tuvieron la suerte de poder
agarrar ese dólar soja, sobre todo los pequeños y medianos productores, que esto ya lo hemos dicho y lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no es cierto? Que muchos de nuestros productores no pudieron acceder a este beneficio, beneficio que era para el gobierno, no para los productores, y ahí también tenemos que ver estos anuncios que hace el gobierno. Hace poquitos días anunciaron una ayuda para productores de hasta 400 hectáreas de soja y 100 de maíz. Y fue un anuncio porque hoy todavía no tenemos nada en el bolsillo, no hay nada claro, los productores no pueden acceder a este beneficio y ahora estamos anunciando otro beneficio más que tampoco sabemos si realmente va a llegar en tiempo y forma. 1.500 millones para las provincias, para que puedan darle a los productores afectados. Esto también es un problema porque las provincias son lentas y burocráticas y muchas veces la ayuda llega tarde y mal. Son cosas que nosotros tenemos que decirla con todas las letras, sin ponernos colorado, porque realmente los anuncios son grandilocuentes, rápidos y muchas veces salen rápidos, pero cuando tiene que llegar al productor, cuando tiene que llegar a la solución final, la solución de ese productor, llega tarde y mal, en el caso cuando llega, o muchas veces no llega. Elvio, ¿no? Para ir cerrando, porque tengo ahora un móvil que sacar. Vos me decís que puede haber una merma de producción, en términos generales, trigo y soja, que medie el 50% en el caso más pesimista. No, yo te digo que el 50% de la soja es lo que se va sembrando al respecto a la misma época del año pasado. Hay que ver cómo si el año pasado había sembrado 1.000 hectáreas, este año hay 500. A la misma fecha tendríamos que estar sembrando 1.000. Así que, igualmente, a la medida, y cortito, para puede ser que estás apurado, a medida que pasan los días y que nos alejamos en la fecha de siembra óptima, bajan los rindes y esto es recorte de producción seguro y son menos dólares para el país también, ¿no es cierto? Ahora, abrazo grande, Elvio, como siempre. Gracias por conectarte. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias. Vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, entonces, demora en el transcurrir de la siembra de soja.